Buenas noches, chavales. Hoy tampoco funciona la cámara, por lo que se ve. No. No funciona la cámara. Yo no entiendo, ahí no la he tocado. ¿Qué es lo que han metido nuevo en el GTA entonces? Una isla. No sé cómo Sí, la isla de Call of Duty. llamarla. Sí. La de. Pero. La del Warzone, que la han quitado y la tenían que meter en algún lado. Que No, han cambiado el no. mapa. Está todavía, está todavía. La acaban de ¿Ah, meter, sí? la acaban de meter. ¿Y qué? ¿No viene tu colega el coco de agua ahí? O agua de coco, como puta vida. Si es más colega tuyo que mío. ¿Macho? Y luego te vas llorando. Menudo pringao. ¿Qué pasa? No tiene amigos para jugar y viene a tocar los huevos nosotros o cómo es. Todo es en directo ya entonces, ¿no, Tony? Sí. ¿Qué te pasa? Ajá. Ha entrado Rosé. ¿Qué? No, no, Qué pregunto, va. pregunto, pregunto. No, no. No te pregunte. ¿Quién le dio no, no igualado, tío? Yo, lo que me ha dicho el Rocha. Exacto. Yo hoy le doy no igualada. Yo, por mí, si mañana no entra tampoco, le doy igualada directamente. Porque el Rosen yo le conozco con el GTA y cuando empieza con el Ah, que GTA. está en el GTA. Fijo. Si está con Está Sobao, sí. salado. Entonces dilo Y antes, es raro que el Rosen no fregadao. esté jugando ahora. Fregadao, no pasa nada. ¿Qué? Que no pasa nada. No pasa nada, ¿No primo. pasa nada de qué? De darle igualada, no igualada. Sí, Con pasa que Rosendo sí que luego si su pasa. como subamos rango, Bueno, al me la pela Rosendo si le no estoy dejamos yo solo, que ¿sabes? le dé igualada, la verdad. Si no podemos jugar, pues vamos a no igualar. Auto el problema. El problema es que luego no igualada no es igual, ¿sabes? No es aburrido. Depende cómo te la genere. No te la juegas. No, pero que yo Bueno, creo que para Rosy no va a ser yo lo mismo, porque no no le, se la no le juega. pongo la misma intensidad ya Sí, de pero por que yo te digo una cosa, que la diferencia ahora mismo creo que es baja, ¿eh? Yo juego igual los Está en dos. plata el Rosendo, ¿eh? Sí, pero en punto. A ver, yo juego bien, pero no tengo esa tensión en mi cuerpo, ¿sabes? Esa sensación de Dios. O No, sea, no no, sé, es ¿eh? que es diferente, No, joder. ¿eh? No tengo esa sensación de que puedo con todo. En poder, me vengo Es arriba. más de me elijo la mano y me meto en la habitación a lo loco. Ya está, Ah, qué míralo. cabrón. Ya, pillo, me lo quería pillar yo. Le iba a pillar yo, tío. Me ha pillado. Que es que no estoy, no he calentado todavía. Qué cabrón, ya lía todas las zapatillas está ahí, ya no se puede coger más. La primera es la buena. Ah, mira, ya se te ve, Tony. Sí, ya sí. TK, ¿por qué pones la puerta de tu habitación TK? Porque te quiero, tío, te quiero Tony mucho. Killian. Te quiero mucho, digo. Te quiero, Tío, Tony. por favor. Mándame Bueno. un beso ahí desde tu cámara, tío. No, 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 que te pones colorado. Tienes el dron para localizar al ojo. Matrimonio. Pídele matrimonio como ayer se lo pedía a Rosendo. Sí. No, tú no. Ah, No, bueno, como ayer se lo pedía a Rosendo. Vale. Ay, qué bueno. Atención, el dron ha localizado una bomba. Y no me mandaste el beso, Fica tuyo. El dron ha localizado una bomba. Yo. Inserción en 10 Estaba segundos. esperándolo, ¿sabes? Se ha quedado media hora. Se ha quedado media hora esperando y me lo Inserción en manda. 5 segundos. ¿Qué ha pasado? Que se han detonado 11-4 o Han algo así. encontrado una bomba. Sí, Vayan a esa fallaba uno. posición y desactívenla. ¿Cuándo se han cargado a nadie? Ya, pero ahora han quitado mitad de la vida. Vamos, venga, Maru. No están arriba. Haz tu trabajo. Haz lo tuyo. Entra por la ventana que yo entro. A ver, ya ves, ya ves. Vámonos, que empieza la fiesta. Toma, clash a tomar por culo. Ya no hay clash. Arriba todo, ¿no?
¡No! Hay que recuperar el Xerax. Buah, lo que falla ahí, en piano, el bandit. Tiene comunicado escaleras. Queda uno de los enemigos. Mucho corre. Cuatro rases, se mata a todos. Copeta y todo, ¿no, Rocha? Está ahí en las escaleras. Tony 2.0, ¿no? Arriba. ¿Ya se nos fue el guiri o qué? Joder. Buena, Alberto. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Bueno, Alberto. Estaba jugando yo. ¿Ah, que lo estaba jugando? No. ¿Ah? Empecé a jugar cuando quedaba Rocha contra uno. Hostia, pues aquí se viene a jugar, tío. Que... Pero vi cómo Rocha mataba a todos, ¿eh? ¡Ay, me he equivocado! He cogido el knock. No, sabes que no me lo voy a pillar porque ahora se lo esperan. Ahora es la buena. Ay. Ahora es la buena. Esta es la que hay salseo, la que muere una más entrada. Esta es la buena. Mira, Rocha, se ha hecho un 4. Ya, tío. Se le coge vicio, ¿eh? Ahora es cuando están todos en la ventana esperando. ¿Te han visto entrar? Por saberlo, vaya, pues. No. No, no, igual la clase. No esperaba ahí tan pronto. Lo me dio la repetición. Ya están en la cocina. A ver. La cocina no está. Arriba otra vez. Atención, está localizado una bomba. A ver, tiene casa, ¿eh? El dron ha encontrado una bomba. ¿Y sabes dónde va a ponerlo, no? ¿Y sabes dónde va a ponerlo, no? ¡Mi carro! 5 segundos para la inserción. Ya, si corres, igual no. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. ¿Hay frost? Uf, no. Por aquí le tienen nada más entrar a la derecha, está subido a la... Tomarle sedas, tomarle sedas. A ver. Gracias, Roche. Buena. Tienes otro lado, tío. Han dejado caer el desactivador. ¡No! ¡No! El valor está asegurado. Que yo sé jugar en equipo, Tony. Buena, Alberto, qué buena. Escucho uno. Recargo. Wow, qué puntería tiene. ¿Dónde estaba? Arriba. Abajo. Arriba. A mi izquierda, ¿no? Si preguntas, cállate y escucha. No digas función. ¡Hala! Buena, Moreno. Puta frost, tío. La acabo de marcar. El de los rayos. Hasta luego. Esto es entre tú y yo. Un cuchillazo, dale un cuchillazo, Tony. ¡Hala! ¡No! ¡Puta manía de! ¡La tiré, Tony! Viene arrastra. La frost, la tengo. La frost hay blancas también, Tony, al fondo. Están los dos ahí. Vale, ¿eh? No te fíes de la marca. Es falso. Solo queda un aliado. Mierda. Qué suerte, tío. En la ventana de donde yo entro hay uno. No, hombre. Buena. Campeón. Te marco uno todo el rato, ¿vale, Rocha? Mi drone está arriba, espera, te digo. Suelta, Tony. Solo queda un enemigo.
Vale, está donde está marcado el Tony. No, no, ese es uno. Ese está muerto ya. Vale, ese es el que ha matado, vale. ¿Tienes tu dron? Bueno, 20. Lo tengo yo. Buena. Buena. Equipo de los... ¡Ale, ale, ale! La derrocha. ¿Y eso te pasa cuando eres un puto campero? Y Frost, cuando... Ah, Frost era el que maté ahora, entonces. Sí, que te llevo marcando un rato que lo has matado. Sí, sí, pues, hoy, hoy no entra, Rosario. ¿No entra? Hostia, no probé la mira 3 por esta del Dokkaebi. Arriba otra vez, no creo, ¿no? No sé. Igual, sí. Eso era. ¿Qué pasa? Se me ha quedado pillado otra vez. No, tranquilidad, está grabando. No, estamos sí. Todos. No, yo no estoy. Se me ha quedado ahí con la cuenta en 10. Sí. Aquí estamos en el 6. A mí se me ha quedado la idea, pues yo estoy con el 6. Cierra la aplicación y volveré. Tony. Tony. No sé qué dice, tanta gracia. Debe usar el trozo. Pues me ha hecho gracia, dice, yo me quedé en el 10 y después yo me quedo en el 6. Y ahora que somos 3 contra 4. Ah, mataron a uno, vale. Y tú dirías el logo, tú dirías el logo. El logo de Rainbow Six. Tony, ¿por qué no? Está arriba. El dron ha encontrado una bomba. ¿Cómo? Guay, me dejaron el teléfono ahí para que joder, no te enfocas a ti en la cámara. Que se te ve a ti ahí en un ladito. Es que no, ahí, la quiero tocar. Porque, casi que tienes miedo. La toqué ahí un poco más en la cara. No me ha salido la opción de reconectar, ¿eh? Dale tiempo. ¿Cómo no? Inserción en 10 segundos. Has matado a la de esta, a la Flo, tú. Compensación. 5 segundos para la inserción. Ya habrá bajado. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactívenla. Tienes un dron para mirarlo. No, yo creo que ya están atentos. Puede ser. ¿Pero qué pasa, tío? No me está recuperando. Hora de aventuras. No. ¿Podéis ver? Vamos a hacerlo, pues, chico. Se abre el otro. O están abiertas ya. Ha salido uno por aquí, fuera. Flipado este. Ahí. Por aquí, venga. No, no. ¿Dónde? Es que no sé dónde está. Para contar. Pongo otro cargador. Mira, ahora sí puedo entrar ya, ¿no? Sí. ¿Te refieres a esta rocha? No, yo creo que me voy a meter en otra. Tengo que subir. Hay que recuperar el terreno. Por detrás. Localizar una bomba. Vale, que no te veré. Cambio cargador. Solo queda un aliado. Justo. Dios. Bueno, la gente te detecta ese, ¿eh? Ten cuidado. Joder. Te va para allá. Los aliados han sido eliminados. Eso estaba viendo por el dron, ya no te veía. Roche, no te dejes reconectar eso. ¿Eh? No. Joder, esto es raro. También. Joder. Ahora tenemos que defender 3. Buah, pues no sé qué ponerme, casi.
o algo. Como Hassel no. Frost. Frost, vamos a intentar quitar que no nos hagan la mano. Anda, vale. ¿Cómo va Rocha? Pues a ver. Dependemos de ti. No, yo es para que no le penalice, imagínate. ¿Sabes? No, si no el equipo se rinde y ya está. No, no te preocupes. Aseguren la zona y protejan las bombas. No, pero si te meten otra, es que no te puedes meter otra. Es que no me parece lo de. Le he dado a buscar. Ha cerrado el juego otra vez. Ninguna partida. Sí, sí. Ah, no te pones. Localización de la bomba en peligro, prepárense. Es igual, no sé si esperar. Listo para recibir. Porque como metan otra y metan que salir, igual si hay. Diego, ¿en serio es necesario hacer las putas rotaciones, tío, siendo tres? Te van a venir a saco y te van a venir por las putas rotaciones. Quedan 10 segundos. Uy. Faltan 5 segundos. Este está mal, pero las rotaciones. Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar. Cancelar la búsqueda, tío. Porque como metan otra y me tengo que salir, ahí sí que me sanciona. Joder, manía de costarse, chaval. Cancelala, ya está, si quieren, no la jugamos. ¿Cómo se llama? Último agente aliado en pie. No le estamos, ¿eh? Le queda nada, mano. Por tu izquierda. Otro más. Oh. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Quiero cuchillar, pero no. Pues nada, vamos empatados a Rocha. No sé si te dejará. Si ¿dónde preferís? ¿Cubrimos abajo? No sé. Sí, da igual. Tú. Ya, pero a lo mejor. Son 5 contra 3. Cocine, nos quedamos todos los 3 dentro. ¿Tú? Sí, yo qué sé. Pero no sé qué elegirme, tío. Qué muñeco. El Caiz. Bandit. Un Kassel. Caiz, va. Un Kassel. Kassel. ¿Un Casca? ¿Un Tachanka? No, Caiz. Caiz. ¿Tachanka, Alberto? Caiz. Con Caiz y Kassel nos lo haríamos, pero con Tachanka no creo. Pues seguramente el Tachanka haga más que tu mierda de Bandit. Ya te lo aviso. Es no igualada, ¿no? Porque con que le pille la mitad de balas, se lo va a cargar. Ya está todo picado. Aseguren las bombas. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Buenas noches. Buenas noches. No me he metido con vosotros, ¿no? No. No. Pared asegurada. No, igualada, ¿no? Buen turno. ¿Qué pasa? ¿Pues a los raids de esta? ¿Cuál? Exacto. 10 segundos. ¿Eh? El puto raid de mierda. 5 segundos para la inserción. Bomba localizada por el enemigo. Dispositivo colocado. Dispositivo puesto. Carga activada. Oh, falta lo ¿cómo va a ir a cargar? Gordo. Ellos van dos. ¡Me cago! Creo que no quería decir lo que he dicho. Creo que me intentó. Último agente aliado en pie. Por arriba, ¿no? El techo. El techo de los leches, cuidado. Y el otro en la puerta. Ventana. Cállate. Ah, me suspende durante 30 minutos, tío. Queda un enemigo.
Vale, el otro está arriba, el último. ¡Oh! Made in, equipo Diego. Made in, Diego. Te chocan, está... te chocan. No, no, no. Me ha gustado eso. Estaba arriba. El otro está arriba. Pues el tachanca se ha matado a tres. Y se tira por la trampilla. Sí, pero no le digas. Sí, está se arriba. Tira por la trampilla. Y así, pues ya está, porque se puede tirar, no tirar. No sé. Pero el tachanca se hizo a tres, ¿sabes? El tachanca. Bien, bien. Pero era el tachanca. Chimenea, ¿no? Chimenea. Chimenea, lectura, sí. Es que el tachanka no es bueno, pero con que le pilles dos balas de mierda te lo cargas, sí, sí. Pues también elegí el Virgilio, si está ahí a... Ahora te avisamos, Rosa, sí. Vamos 3-2, tío. Protejan las bombas. Menos mal que he dicho de ir a chimenea. Son los tres. Ahora tenemos dos habitaciones. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. ¡Pared protegida! Faltan 10 segundos. Curioso. Está mejor echarle el efecto de vibración. 5 segundos y contando. Bomba localizada por el enemigo. No pierdas la fuerza por la boca. ¡Recargando! Te das. Somos 3-2, chavales. ¡Ay! Más pronto lo dices. ¿Tú vienes? Estoy echando una rápida porque estoy aquí en la puta partida. No, no, no. Solo está vivo uno de los bueno, atacantes. Yo. No me acabó. Falta la Ash, creo. Estoy con el Sedas yo. Yo estoy con el Sedas. Te le he marcado, ¿vale? Está la Ash por estas escaleras, creo, ¿eh? No, no me he hecho caso. Dando la vuelta por arriba. Lo escucho aquí al lado, tío. Arriba, ¿eh? Donde yo salto con la mano. Queda el último agente aliado en pie. No sé. Le queda un cuadrado de vida. Aguanta, Diego. Último, no te muevas. Está encima tuya, no te muevas. Déjale que entre a lo loco, último segundo. Aguanta. Ojo. Faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. Cuidado, Cheda, que tiene Cheda, Diego, ¿dónde vas? Quedan 5 segundos. Ahora entra. Se ha superado el límite de tiempo.
sonado. Madre mía, qué. Sí, tío. Qué clase. Me cago en la. Es increíble. Es increíble. Me acaban de penalizar ahora. ¿Cómo acabó? Me acaban de penalizar en medio de una partida no igualada. En serio. Me lo he imaginado, no sé por qué, al escucharte digo, ya... Y estoy jugando una no igualada, que es la que me ha metido el puto juego porque no me dejaba... Es que la nuestra es no igualada también. Sí, pero le tenía que haber reconectado, no encontrarle otro. Ya, claro. Vale, tela, chaval. ¿Y cómo va Roche? Pues penalizado, ¿cómo va a ir? Si la ha penalizado, lo ha echado de la partida. Pero la no igualada no está jugando, ¿no? Rosen, ya está. ¿Estás en partida, Rocha, o te ha echado directamente? No, no, estoy en partida. Me ha salido de la sanción en medio de la partida cuando estaba apuntando a uno. Ah, vale, vale. Bueno, pero a lo mejor no te. A lo mejor no se te aplica, ¿sabes? Al estar jugando. No sé, echar una partida rápida. Ahora que yo no soy. Entre esta penalización de ayer ya, o sea, que voy a conseguir un punto por partido. Lo mismo tienes que pagarle tú. Está igual. Tienes que pagarle tú 5 euros. De coña, encima hemos perdido esta ronda. Oh, madre mía, tío. Alberto, igual si descargas la Play, la versión de Play 4 escuchas mejor, porque se escucha distinto, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y cómo tendría que hacer eso? Vuelves a descargar el PS4 y descargas la versión de PS4. Desde el menú B. Del menú de la Play, vas al icono del juego. Joder, ¿cómo? Y si donde te pone jugar, vas a los tres puntitos y le das a PS4. ¿Pero qué modo estamos jugando? Completa. Joder. Ahí es para borracho, ¿no? Vale. En modo. Está tal o que estás, digo. En modo avión. Mira, tenemos un recluta. Sí. Está preguntando todo el rato, tío. ¿Qué digo? Pues es que ya se han dicho. Y sí. Espera, dame un segundo, Roche, que estoy diciendo. Roche, ¿qué Espérate, que esta partida se les ha quedado pillado a alguno de ellos. Sí, a ver, entonces Rocha, tengo que ir al menú de la Store y No, el de la Store no, a la Play. Al menú de la Play, al principal, donde te aparecen todos los juegos que tienes, vas al Rainbow y si bajas, una vez que estás en el Rainbow, bajas, donde te pone a jugar, a la derecha tienes tres puntitos, ¿no? Los tres puntitos, sí. Vale, pues entonces ahí seleccionas PS4 completa, la que no es ni las betas ni nada, PS4 sí, completa. PS4 completa, Tom Clancy Rainbow Six, sí. Vale, y ahí te tendría que dejar descargar. Ah, y lo descarga. Sí, y después tienes que elegir jugar esa cuando la tengas descargada. ¿Pero para qué? Localicen el contenedor de riesgo que es el bloqueo. Para escuchar bien, que no oiga. Yo lo voy a dejar así, cuando juego con los cascos. Bueno, pero Bien hecho, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. No, pero los de Sony son los de Sony son los que son. Ah. De hecho que está jugando ya al Call of Duty y se escuchaba bastante. Ya tiene 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Y
amigo, hasta luego. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. Aquí me puedo hacer lo de la manta. Quitar 50 de vida. Vamos, 50, 51. Del equipo aliado. Muchos están ahí por fuera. El otro está fuera del mapa, buscándolo. Estaba buscando una entrada, yo creo. ¿Cuánto vas, Rocha? Yo voy uno. Otra vez, arriba. Derecha. Está ahí. Ahí lo viste, ¿eh? ¿Lo has visto, ¿eh? Estaba a tu derecha, ¿eh? Hay uno muerto y otro lado. ¡Ay! Los aliados han habido visto, ¿no? Combate. Sí, pues me ha quedado, sí. No. No me ha quedado. Antes. Cuando has pasado por encima con la mira. Pasaba por encima. Estaba el cuerpo tirado en el suelo y el otro de pie. ¿Quién tenía las mantas? Ivana y Ace, ¿no? Seguro el contenedor, ¿no? Sí. Localicen el contenedor de riesgo biológico. ¿Vosotros qué soléis usar más? ¿Reductor de fogonazo o compensador? Lo que viene, pues. Para el modo escucha. ¿Eh? Modo escucha, a nivel 3. El de la sofá. Estoy preguntando de las armas. ¿El que es para el fuego constante? Compensador. Están arriba. También depende del arma. Porque, por ejemplo, las que son 5 segundos y fuera. Posición del biocontenedor desconocido. Arriba. Encuentren el contenedor de riesgo biológico. Ah, no, abajo. Contacto, pilótalo. No, este Apache, están abajo. ¡Ay, Apache! Le han puesto ese nombre por decir algo. Pero...
escaleras principales. Solo queda un aliado. El Muzi le queda menos de un par de vida. Vete por ahí, vete por el fondo de la cámara. Baja por ahí, baja, baja. Y ahora izquierda y izquierda otra vez. Ahí no, va, no había nadie antes y tienes una Claymore enfrente, así que no habrá pasado nadie. Ten cuidado la puerta de enfrente. Ahí. Romper la Claymore ahora. No puedes romperla. Está demasiado lejos. Aliados neutralizados. No la pillaba. Estaba la clima a 15 metros. No, no, pero la han roto, eh. Ya no había clima ahí. Ya, pero la medían como que cuando lo hacen. Esa pared no se rompe. Sí, pero la habrán cogido un pixel. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Refuerzo de pared en posición. Faltan 10 segundos. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Faltan 5 segundos. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Agujas tóxicas listas. No pierdas la fuerza por la boca. Verás cómo... ¡Hace, Diego! Pongo
Dejo unas granadas. Haciendo granadas. Acupuntura de la buena. Entra la habitación del lado, ya. A tu izquierda. Cuidado, Rosa. Está ahí, Rosa. Que estoy con la cámara. Granada, cuidado. ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo de cojones ha entrado dentro? Se han roto la pared, tío, y no suena. Oigo cómo andan a tres pisos y no oigo lo otro. ¡Cambio de cargador! El enemigo está asegurando el contenedor. Intervenga de inmediato. Han dejado de intentar el contenedor. Queda el último agente aliado en pie. Bien. Joder, bien, no. Cuidado de la cama esa, que está la llana. Y vamos a perder esta ronda. 3-2, vais. Nosotros nos acaban de hacer un 0-3 ahí en toda la regla. Ah, echad otra. Dios. Echamos otra y se acaba antes que invite él directamente. Ya está. Pero igual ganamos. Sale. No, bueno, si sale para acá, sí. Vámonos. Hemos ganado. ¿Hay algo para acompañar más? Ah, sí, vale, pues invitar, Rocha. Invitar. ¿Ganaste tú o ganan los guiris? Ganamos nosotros. Ah, la Tamara me ha distraído y ya no me he podido elegir. Sí, vamos, nos va a evitar a Rocha, hay que elegir. ¿Sí? Que quiero hacerme sí. El trofeo. ¿Qué trofeo? Estoy obsesionado. Espérate que nos deje jugar, penalización por abandono tengo. Muy bien. Pero que te la ha acumulado, ¿no? ¿No? Se me ha quitado 180 puntos. Me queda. No puedo. Vale, genial, solo puedo jugar partida rápida. Esto es hit, esto es flipante ya. Bueno, me invita igualmente con por lo menos los 5 juntos. Dámelo. ¿Dónde mando? Oh.
puto robo de puto juego, tío. Puto Ubisoft de los cojones. Ah, solo hay que darle a seguir, Emilio. Pero en el... Busquen la posición del contenedor de riesgo. Ahora mismo lo estoy haciendo solo en Twitch. Vale, es un... Bueno, invítame. Sí, ya te he invitado, jodido. ¿Me han invitado? Estás ahí con el dron haciendo tiempo para ver si consigue lo de... Que no, que no, coño. ¿No ves el mierdecilla este? ¿Dónde está? Ah, sí, me han invitado, tienes razón, Rocha. Tienes toda razón. Entonces es que estaba la Tamara traficando aquí. Es que estaba dándome un monster. Y ahí ha sido. Vamos a ver si no me se mete nada en la muela. Ya han llegado a lo de los dispositivos casi, el desafío ese. Van 28.200 y son 35. Dale tú, Rocha. Meterle la manta al rehén, ¿no vale? Hostia, podéis llevar rehén por un sitio y yo esperarlo ahí con la manta. Tú espérate aquí. Tú cógelo, lo coges, sale por una puerta, luego viene otro, lo coge, lo sale por la otra puerta. Así. En cadena, ¿no? En cadena. Y al final estoy yo con la manta en la mano ya, para ponerse el artillo en la espalda. Para que no pase frío. No te has matado a uno con la manta, tío, no eres capaz. No eres capaz, tío. Ayer fue. Sí, tuve la oportunidad, sí, pero ayer, no. Ayer. Pero pasó la cabina como un cohete. Oye, cohete. Pero no le disteis a igualada ya, entonces. Otra vez. Digo, ¿qué pasa? Por favor. ¿Qué te he dicho? Diego, tío. Somos cinco, tío. Pero Diego, no, pues, Alberto. Privado. Ya verás como Diego pregunta por qué es partida rápida o por qué no es igualada. Se lo he puesto por privado. Diego, esto es como el juego de las cartas. Te voy a decir la carta que tengo. Verás, no, no. Pero ya fuera coña. ¿Acaso, tío? Que es que parece que estamos hablando de una pared. Está con el móvil, En veces. Está hace un rollo. Pero yo estoy con el móvil y me entero también de las cosas. Pero él desconecta. Sí, desconecta el cerebro. Me pongo de off. No, vale. Con el móvil desconecta, pero cuando está jugando en el volado, también desconecta porque le dice, Diego, está no sé dónde. Y luego le mata y dice, ah, pero estaba ahí. Ya, bueno, ahí nos pasa a todos. Porque a mí a veces cuando estoy solo, me decís, está aquí, aquí, aquí. Y yo ahí ya. Se me nubla todo. No. La verdad, sí, tío, muchas veces es mejor. Te desubicas. Confirmado, ¿cómo está? Él ha sido localizado. Te desubico. Diego, 2020. A ver, entonces, ¿me explicáis por qué no es igualada? 10 segundos. Porque no le al Rocha. Ah. Te ha dicho que está penalizado. Hace mentira que no haya oído al Rocha cuando ha dicho. Segundos. Me cago en el puto juego. Si no hemos salido de la partida, ¿cómo está? Y estabas tú. Rehén localizado. Sí, sí, eso sí, 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 pero no, pero se quiere penalizar, joder. Déjalo tirado, el cuerpo. Venga, vamos, campeones, ustedes podéis. A saco, venga. Hostia, alguien. Dale solo. Cuidado que hay que.
El caca que está por arriba, cuidado. No te avisé, Tony, porque ahí no podía poner no, sí. La manta. ¿Cómo que no? ¿En la pared? No, en el suelo no. ¿Eh? Pero en la pared no te llega, tío. Hay que venir, Sí, sí. Pero para que veas que no había acordado, ¿eh? ¿Pero se está muteado? Secuencia de selva activada. Entra. Último miembro de los enemigos vivo. ¡Ay! ¿Qué había hecho? ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué hizo? No sabía que era Ren. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se le ha echado encima de la cabeza. Pero el rehén desde cuando... Yo pensaba que estaba en la habitación pequeña. Con la escopeta, el tío. ¿Desde cuándo le metes una escopeta a un perro? ¿Desde cuándo el rehén lleva la boca tapada? ¿Desde cuándo? Porque Alberto me lo mató primero, pero yo le había metido un tira con la cabeza también. Que me cago en la puta. Criminal, Pero. Casi muero. Pero el rey siempre está en la habitación pequeña, la habitación. Es injusto, no, tío. No, ahí siempre. Es injusto, tío, que pongan al rey con la boca tapada y con las manos atadas ahí. En una parte. Eso, ¿sabes qué fue, Alberto? El ansia de matar, tío. No, porque le di en el pie y luego fui a darle, ¿sabes? No. A ver, entraste ahí con la escopeta y lo reventaste, tío. Hostia, ganaron ellos la ronda y murieron todos. Fuego de kill. Sí, porque como matamos al rey, no hay manera de decir si ha sido intencionado o no. A Rafa no puede ir ahora. O sea, hemos perdido una ronda muriendo todo el equipo contrario. Bueno, es el último, le di un tiro en el pie. No, está todo, mira la. La caballería estaba muerta, Estaba tirada. Todos tienen ha muerto una vez. Bueno, claro, es que te lo has cargado una vez. Te dejé tirado, entonces. No, que te lo cargaste una vez. No, si le di un tiro, dejé tirado. Están arriba. Del tiro lo mataste como si fuera. ¿Dónde he estado? Arriba. Inserción en 5 segundos. Permiso para atacar. Encuentren al rehén y vayan al punto de extracción. Ahora, cuidado, porque igual si metamos al rehén, nos echa a todos. No está rehén todo esto. No sé, pero no quiero el drone, antes de nada. No estoy acostumbrado a jugar a esto, tío. Estamos perdidos. Ah, arriba, lo tienen todo cerrado. Cambio de cargador. Fiesta. Pero, ¿tú has visto los tiros que he tenido que pegar? Yo no sabía ni que había uno ahí. Yo me he metido 8 tiros ahí. Buah, eso ya. Listo el mazazo aéreo. Qué recluta de mierda. ¡Recargando! Me muriendo con Selma. Rehén a la vista. Cuidado con los Kafkan de la... Cuidado con la ventana, Kafkan de la ventana. Último miembro de los enemigos vivo. Cuidado, no se mal. ¡Déjalo! ¡He recuperado el paquete! Rehén recuperado, salgan. Dejadlo. El rehén ya no está seguro. Defensores neutralizados, vencen los atacantes. Diego, tío, que tienes la ansia de matar, tío. Tienes el ansia de matar. ¿Qué pasa? Que no me puede dejar a un compañero de equipo que te está diciendo que se lo deje. Te lo está diciendo el Tony. Que he puesto la manta y lo he visto. Te lo deje, tío. Porque... Lo podría haber matado yo también. Ah. No. Yo no sé para qué le invitamos el audio al Diego.
Si me mataré a mí, ¿qué? Pero es una partida rápida. Que mate. No, no, no. Lo mejor es que dice, si me matan a mí, que iba la Valquiria a 15 metros de él corriendo en otra dirección, que ni siquiera sabía que estaba ahí el Diego. Si me matan a mí, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me baja el KDA. Y la Nomad tiene cargas también, para que lo sepas. Fortifiquen la sala, deben mantener al rehén a salvo. ¿Oíste? Pues no sabías. La... Antonio, pero la Nomad no la tengo yo. Sí. Ah, no, no lo tienes. Sí. Es un cubano, eh. Pues bueno, sí, 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 va con el menor de las manos. Lugar del rehén en peligro. Ahora verán. Qué buena esta, pues ahí queda, ¿eh? Oh, okay. ¿Has visto? ¿Has visto lo que ha hecho? Sí, sí. Ha dado Randy la meta de Ronaldinho aguantando el balón que baja del cuello. Ah, me he quitado daño yo. ¿Y cómo le quita el pincho al rey? Un cuadrado reanimándole. ¿Están dentro ya, Rosy? No, está afuera. Ahí, ahí no viene, ¿no, Tony? Te robo. ¿Dónde estás? Viene, 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 viene. Todo va a salir bien. Debo recargar. Te robo. Habla, capullo. Queda el último atacante. No le he quitado nada de vida. Mierda, lo que fallé ahí, chaval. Ay, Dios mío, Diego. Alambre puesto. No, yo lo bajé igual, no, se me lo contó igual, ¿no? Hijo de usted. El Ren, ¿dónde está todo esto? Yo lo veo aquí a mi izquierda. Equipo atacante eliminado. Misión completada. ¿Qué? Yo creo que estaba limpiando las letras o algo. Era el limpiador. ¿Por qué, macho? Caramelo y mate a ese así. No lo he visto nunca matar a uno así. Ahí es. Y con la Aruni, ¿eh? No con metralleta. Yo es que no puedo ver vídeos del caramelo más de un minuto. ¿Por qué? Satura, ¿eh?
no sé, no me mola. Yo no sé ni quién es. Prefiero ver. Yo prefiero ver al Macy Gay o al Godly Noof o al King George, que eso sí que pirata. Pero esos son de. Deben mantener al rehén a salvo, fortifiquen la sala. ¿Esos son? De origen. Ah. Reforzando la pared. Lugar del rehén en peligro. El Diego no estaba cuando has dicho tú lo de español. Puerta de cliente en su sitio. No con refuerzo, ¿no? Puerta la cliente. Pero qué coño. ¿Tú crees que queda o no? Pero qué cojones. Faltan 10 segundos. Todo esta pared, todo esta pared. Partida rápida, ¿no? Ahora. Verán ustedes, necesito que me expliquen una cosa. Hola. Sí. Inspector de refuerzos. Mire, quería preguntarle una cosa. Esto. Esto cae. Esto cae lo que es. Dios, tú, que me pasa de largo. Activado la garra. Extendido. Una cali, eh. Voy, tú que están disparando a saco. Alambre de espino desplegado. Electrogarra activa. Hay uno que es el Maverick. Me mata. La Ivana. Está en, la Ivana está por el otro lado ya, por donde pica. Es el Maverick ese rocho. Creo que sí. Ahí me ha matado, en el otro pasillo, Diego. Baja por las escaleras. Es la Iván. Pero baja por las otras, por la de la principal. Baja por la de la principal. Para que no te oiga. Es que soy gilipollas. Puto Glad, tío, que encima es malísimo. Venga, que alguien me ayude. Ahí. No, pues Maverick sigue vivo, ¿eh? Yo maté a otro. ¡Oh! ¡Si lo cuchillé, tío! Lo viste, ¿no, Alberto? Vi lo patético que ha sido. Si lo cuchillé, tío. En mi pantalla está bajo un metro todavía. Bueno, necesito algo de ayuda, ¿eh? No, son rojos. Queda el último agente aliado en pie. Atrás también. Está adentro ya, Ivana. Me voy a preguntar quién ha roto la cantidad, ¿eh? Es Ren. Queda el último atacante. En la puerta, yo creo. Ahora tiene a Garuni ahí. Buena, Diego. Me está impidiendo matarle a alguien. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Era yo, ¿eh? Ya. ¿Entonces? ¿Qué dice el Rocha? Tranquilo, no puede entrar, está la Aruni. Y va a la puesta donde está él, a matarlo. Luego a intentarlo. Aruni. ¿Era yo? Era Aruni, que tenía una... ¡Ya! Pero como ha sido con ímpetu, ha hecho un símil o comparación a Diego con las ganas de matar. Gracias. No son ganas de matar, muchas veces hay que reaccionar, no quedarse esperando que te maten. Pero que había un Aruni. Sí, por cierto. Venga, macho, ya está. ¿Qué pasa con...? Pues es verdad, yo pienso así, vamos. ¿Qué pasa con Rosy? Hace ya media hora. Vamos, que tienes un Aruni en una puerta. Que no puede entrar. Está ahí. Madre, ¿pero dónde estás metido? Sal de ahí. Que se te escucha mucho. Acaba de salir la babilla esta que se te queda pegada cuando estás traspuesta y al abrir la boca ahora. Hablo, ¿no? Si antes hablo también. Sí, sí. He dicho que ha entrado Ivana. Ah, venga, aún me quedan 20 minutos. Vamos ahí. Puta niña, tío, de verdad. 20 minutos porque estás sancionado, madre mía. Me he sancionado 60.
creo. Joder, que yo he hecho 60, mal, ¿eh? Ayer fue media hora, pero hoy 60. Porque es acumulativa. Porque es acumulativa. Es que es así, exacto. Ahora cojo y os mato a todos. Ya tomas por culo. De por vida. Sanción en 3 días, ya tomas por culo. Sí, mañana no entro. Claro. Ahí, ahí, acelera, carajo. Hostia, pues va a pasar por aquí, por debajo de mi casa, ¿eh? Yo le he oído con los cascos y lo de la Play 5, le he oído como si pasara por mi calle. Sí, 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 por aquí debajo de mi. Por la puerta de mi casa ha pasado el tío. No. Bueno, esto es igualada ya, o. Joder, cago en mi puta madre ya. Es como una piedra, tío. Debo jugar sin pena, ¿no? Ay, Dios. Yo creo que no sabe de qué se está riendo ahora mismo. Madre mía. Claro, madre mía. Sí. Es superior a mí esto. Me imagino, tío, ahí. La tía ahí contándole ahí todos los problemas ahí. Y el tío ahí pensando ahí en. No, que piense que nunca entra de nadie, ahora termina ahí todo echado por. Me he dejado el brazo abierto. El Diego, 3 horas hablando con la tía y cuando acaba de hablar la tía dice, hola, yo soy Diego. No, pero si no, a ver, dicen que soy no, no estaba concentrado en la conversación, joder. Estaba con el puto móvil. ¿Y cuándo sí? ¿Cuándo estás? A ver. Localiza en el contenedor de riesgo biológico. Viva Hatchas. Ahora mismo decimos, a la de 3 nos salimos del grupo. Contamos 3 y bueno, se da cuenta que nos hemos salido. ¿Por qué se habéis ido del grupo? A media ronda dice, pero ¿por qué no están estos en el grupo? ¿Dónde? Es que aquí aseguró la zona. No sé, la zona. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. 10 segundos para la inserción. Cosa. Amigo. 5 segundos. Te suelo si se monta. No. Maxi. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. ¿Qué? Nada. aquí. Por la trampilla, ahora se entra por la trampilla, ¿qué? Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. Ya, bueno, tengo pantalla con mi fusil. Hay uno por ahí, Diego, creo. Solo queda un aliado. Así se lo pegas. Los aliados han sido eliminados. Estaría bien que le pegaras las mierdas en el pecho y le pasara. Y lo partís en dos.
todas maneras, creo que le di yo al Jagger y me dan la mitad y me han matado, ¿eh? Yo le debí dar al guard en algo también, porque me dio la asistencia. No, te dio la de la cabeza, estaba en el suelo. Sí, pero me dio dos asistencias. Ah, entonces sí. Calderón. ¿Qué? Asistencia, Calderón. ¡Boom! Chacalaca, ese es el chacho. Repítelo, Rocha, para que nos enteremos todos. No. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Bien hecho. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. ¿Ha visto la cabeza de la mira? 10 segundos para la inserción. ¿Has visto la cabeza de la mira, tú? 5 segundos. Sí. Vale, de Star Wars. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. No había visto nunca, tío. Hay otra de Chacal que también es súper extraña. ¿Qué también parece? Gente arriba, Tony. Había uno, a ver si le pillamos y le puedes matar con la manta. ¿Y arriba? Sí, bajo ya, la mira de Star Wars te la da. Oye, Steelface bajado ya. ¿Sí? Pues la verdad, siempre hay alguien, ¿no? Tiré a dos, tío, y nada. ¿Abajo? Uno lo había tirado ya antes y lo revivió el médico. Y ahora tiré al médico y se revivió a sí mismo y me mató a otro. Por favor, que entre por esta puerta, tío. Lanzando el dron. Que entre por esta puerta, tío. Al fuego. Tenías que haber ido a poner. Sí, pero porque estaba el fuego, tío, no yo. Y a lo mejor no me hacía. Ahí no se podía, que el suelo no se puede matar ahí. Bueno, ¿viste cómo matar a los otros dos, Rocha? ¿Viste cómo maté a los otros dos? Que había uno escondido. Mira, mira, y al el otro. Tío, por impaciente no mataba al Kai que ha pasado. Lo vi desde la cámara. Y anda que se quema el otro con el fuego. Yo creo que no les quema a los compañeros, sí, ¿sabes? No, tío, no. Poca gente ahí en defensa que no me gusta. El trofeo. Ese tiene que ser complicado, no tendrá mucha gente, digo yo, porque. Macho, está costando la vida. Pues mira, le tengo hasta yo, así que tiene que tener todo el mundo. Tienes... Creo que también le mataba a alguien con mantas, creo. Joder, macho, soy el único puto pingado de este juego. Pero porque antes era más fácil. Creo 4,6% de la gente, que es bastante alto, ¿eh? ¿Cuánto? Antes lo hacían más fácil. 4,6. Ahora cuesta más. El platino. Bueno, antes costaba más. Antes era más complicado, antes había que echar. No. Había que echar muchos terroristas. Sí. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala.
Exacto, yo intenté hacerlo y era mata a la pared, mata a no sé cuántos terroristas. Puerta láser colocada. Pero yo hice lo de la mancha y me lo reiniciaron. Tuve que ir a hacer. ¡Pared reforzada! ¿Qué? Por ejemplo, ¿sabes? A mí lo de la manta, yo lo tenía hecho. ¡Pared protegida! Y junto con el de llegar a oro y tal, me lo reiniciaron. El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor. Tuve que llegar otra vez. Y tuve que matar a otro con manta también. ¿Me estaba tirando? Quedan 10 segundos. Es verdad. Vale, Roche, ahora quitaron lo del oro, por ejemplo. Faltan 5 segundos. Protejan el contenedor a toda costa. Tenía un primo que tenía 5 años, 6 años, le dejé un día jugar a Rainbow, puso la manta y mató a un tío. No, pero no era de 3 años. 5 tenía. No, pero tú date años. Cuenta, Tony, antes puesto. No había tantos muñecos y cuando tú tenías que romper con el termita y muchas veces que pillabas al bandit con la manta, que te estaba poniendo un bandit justo. Tengo el Blitz aquí. Ay. Están por donde van, por donde barcas. ¿En serio, tío? Qué embestida, ¿eh? No sabía que hacía eso el... Sí, tío. Yo tampoco. Hostia, qué bueno, joder. Alguien se está muriendo. Joder. ¿Dónde están tus amigos? ¿Qué es lo que me ha hecho? Correr, pero no esconderte. ¿Qué? ¿Qué es lo que me han pillado todo? Queda el último atacante. El Blitz. Queda el último agente aliado en pie. Le han detectado. Vale, está fuera, Tony. Está tocado. Yo no estoy tocado. Cuidado con las ventanas. Te miro la cámara del pasillo de la puerta principal, vale. Pasillos a las mapas. Tíratelo al suelo ahí. O sea, si hazte con todos. Te lo miro yo. Hazte con todos, Stan. Equipo atacante eliminado. Misión. Me iba a tirar, tío. Estaba un ratillo pensando. Digo, ¿me la tiro en los pies? Anda, que dronea o algo, ¿no? Ahí, a lo loco, venga. Igual ya no quedaban drones. Eso iba a decir yo. Probamos lo del Kai, Rocha abajo. A ver, mira. Tienes que marcarme. Ay. Si no la lío. La liado, ya la liado. Anda, ¿eh? Ahora aparezco, ahora desaparezco. Refuercen la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Oye, si dejamos todos sin reforzar y todo gereado y que entren. No me hagáis caso. ¡Pared protegida! Menos mal que lo has dicho, si no... márcalo, borracho. Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico. ¡Que no son bombas!
Faltan 10 segundos. A ver si eso. ¿Quieres asegurar la zona? De la zona de explosión. El drone atacante ha localizado el biocontenedor. Preparado. Dejad que venga. Aquí hay un... Van a ver. No, la de arriba, la de siempre, la de arriba. Falta, tío. La puerta láser tiene potencia. Está electrificado. Esto no me lo perdona. O sea, que tengo ahí ya un poco caliente. Alguien ha entrado en una ventana, ¿eh? Ahí... Diego, eres increíble, tío. ¿Por qué? Porque has roto la puta rampilla esta, tío. ¿Cómo se...? Para no estar aquí. Dios. Que toca la polla, tronco. Pero puedo ir por aquí. Sí. Fíjate, como yo, ahora caí. Esto la polla ya con las putas tranquilas. Toma. Buena, buena, Ross. Uy. Hay otro. Hala. Hostia, es que este es el glass. Este no... Bueno, son más. Río, me cago en Dios. Cámara activada. Salta uno por la... Por la... La cochera... No es la cochera, pero tío, la puerta grande que hay arriba. Como aquí. Han roto la reunión de... Pues yo por aquí. Súbele, Diego, tronco. Ah, ¿qué tienes? No es la que hay, ¿no? Pues no, yo estaba viendo que estabas ahí parado. Queda un enemigo. Buenas, chavales. Por aquí, por esta puerta a la derecha, Rochi. Está aquí. 15 segundos. Está apuntando. Baja la escalera, está bajando. Sube. No. Oh. Solo queda un agente de los defensores. Los defensores eliminaron a los atacantes. ¿Dónde tiene? El C4 lo tira aquí. ¿Cómo dejarle pasar? ¿Cómo dejar pasar el enemigo? Por rato. Pero es que se me rompió con el bandit. Ah, con el bandit. Ya se podrá jugar igual. Se rompió con el Aruni, seguramente. Claro. Joder, pues yo. No sé. Sí, seguro. Sí, se rompe seguro. Pero en mi pantalla el C4 no llegó a tocar la Aruni. Bueno, ya tiene un armando de la Play 5. Está bien. Ya lo tiró al suelo. Bueno, me ha tocado un paquete al mediodía con un 6%. Con un 6. Y encima me tocó azul el gorro este de Frost con pinche. ¿No? Se me viene igualada, venga, voy a dormir.
Por lo menos para dormir calentito. Es puta mierda todo. Paquetes de cojones. Me ha tocado un casco de la... de la que te da vida esa... la finca. Luego no le pruebo ni nada. Solo me las pedí cuando salió lo de los zombies. ¿Sabes? ¿Dónde vamos? Al menos son más parecidas. Me da igual. ¿Qué? Yo prefiero club. ¿Qué? ¿Qué camino al club? ¿Qué? Son cuatro, ¿eh? Tío, espérate, pues entonces me vas a tirar a mí. No botéis al Thatcher. Godly Noof, buf, ya verás. Me suena ese nombre a mí, A mí ese nombre me suena de haber jugado ya contra él. Y Godly Noof es un youtuber, joder. Ah, vale. ¿Sí? Sí. Sí, los dijo antes, con BSJ y eso. Es la polla, No, pero no es turco. No, el que va en, ese, en el otro equipo. Este. Ah, vale, vale. Este es canadiense, creo. Y juega a Dios el tío, flipas con lo que veis, flipas. La sangre fría. Y luego los reflejos que tiene el tío, claro. Botar clash, no tienes que ver. ¿Por qué no? Yo creo, porque yo me la pillo lo que veis. Tú te pillas todo, lo que, calle, todo lo que se ve, tú no eres Aiko. Si se beta por algo es, ¿no? A mí tampoco me ha molado que hayan botado Caid, Ya, a mí no me hace ni puta gracia eso. Con el truco ese de abajo ya no podemos hacer. Estamos apagados hoy. Estamos apagados. Yo estoy cansado. ¿Eh? Ya son las 2 de la mañana, tío. ¿Qué son las 2 de la mañana, tío? Que me está dando el sueño ya. Pero. ¿Qué dicen al Rosen? Le voy a preguntar a Rosen. Ah. No, Rosen, aparte, debe estar igual, yo creo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Rosen, estás cansado, tío. Me dio la impresión. ¡Reforzando la pared! Los atacantes han localizado una bomba. Reforzando sus defensas. Una vez puedo abrir esta vampilla, ¿no? No. Cada punto que han pillado como 10 segundos. Dispositivo puesto. 5 segundos. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Hostia, no puedo tirar cámaras fuera ahora. Bueno. No. Voy a preparar este punto. ¿Cómo que no, güey? Abren ya, Ya, la verdad. Mira, esto me va a tratar.
Vamos a entrar por aquí como loco. ¿En serio, tío? ¿Cómo sabe que está aquí? Ya, Diego. ¡Oh! La Twitch ahí en la ventana. Quedas aquí dentro. Queda el último atacante. Vale, pero sí. Vale, cuidado que es la Ash, ¿eh? No la liéis, chaval, es bueno, ¿eh? Pero ¿dónde además está? Me maté un rafaga. Estaba en garaje, me maté un rafaga exagerado. Garaje, Rose. Ventana. No, es la avisadme si salta por la garaje. Ventana. Avisadme si salta por la ventana. Vale. Vale, pues sí, es de 4. Te voy a decir ya, ¿vale, Rocha? Vamos. No voy a decir nombre ni nada. Si va por, si da la vuelta lo escuchamos también. Si da la vuelta. Están mirando el drone, ¿eh? Avisa cuando salga. ¿Han metido el drone? Sí, yo creo que... Está disparando por la ventana. Rosen, vete de ahí. Pues estoy muerto. Qué muy bueno ese, eh. Dispara muy bien. Va a dar la vuelta, va por las escaleras. Ha tirado, sí. Va a ir por las escaleras duras, seguro. Pero tranquilo, Rocha, porque el C4 viene bien ahí porque no vaya por el set. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Madre mía, hemos jugado en equipo, no me lo puedo creer. Teamwork. Que no te acostumbre. Comunicación ahí y todo. Incluso Diego dijo la información bien dicha, ¿eh? ¿Dónde vamos a ver? Me había pedido yo antes la alambre, ¿sí? Work. Flipado de la CS, se metió ahí a poner sedas. Aseguren las bombas. Listo para activar. Están las de fuera ahí. Faltan 10 segundos. Falta uno aquí, espera. Ya. 5 segundos y contando. Muerto el juguete. Deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo. Me han detectado. No puedo hacer el resto. Dispositivo en posición. Activando cámara. Dispositivo armado. Cámara activa y funcionando. Vienen como locos. La imagen de cámara está en marcha. Abre el tráfico. Abre. Los atacantes han localizado una bomba. ¿Dentro? Ya saben lo que hay que hacer. La base está dentro, pero no hay nadie aquí, tío. Está muerta. Yo también.
¿Dónde está la rocha? Diego, que diga. La ventana de vigilancia. Recargo. No, en el donde habrían unos baños, está. Perdón. Donde habrían unos ya baños. Está muerto, Diego, ya no hace falta, ¿eh? Vale, vale. Pero gracias igualmente por decirme la información de pena. Está entrando otro. Baños. Otro hermano. Baños. Rosen, ¿dónde estás? Queda un enemigo. Estaría ayuda. Recargando. Pues ahí no hay nadie. Por aquí se escucha uno, ¿eh? Llevo cuatro, ¿eh? Vale. Yo no escucho, ¿eh? No, eres tú. Aguanta ahí, Rosen, te aviso. Vigila que no me salte por mi derecha, donde la ventana tuya. Y es que ahí tengo una cámara. Vigila si hay otro. Así que yo me iría y lo dejaría plantar. Y si... Es lo que te digo. Sí, lo sé. Ya lo había pensado. Escucho pasos. Creo que viene por ahí, por las escaleras. Por aquí. Escucho por aquí, al fondo. En el, va para el baño. Va hacia... 15 segundos. Gimnasio. Faltan 10 segundos. Marcado a tope. Tiene que plantar. Por el cuarto de baño, el cuarto de baño. Va a baños, va a baños. Aguantad, ya no le da tiempo. Va por la puerta, puerta. Límite de tiempo superado. Roberto, bueno. Maté a los cuatro estando ahí tirando en la cama, ¿sabes? Maté a la A, luego maté al otro, al cero le maté a través de la pared, luego pasaste por el baño que estaba acojonado ya. Ya. Y por huevos tienen que saber dónde estoy colocado. Joder. Aseguren la zona y protejan las bombas. Reviento, tío. La verdad que está un poco fuerte. Tengo que bajarla, pero no sé muy bien cómo hacer. Un atacante ha encontrado una bomba, protéjanla. Esto de aquí, como es que yo nunca sé cómo queréis reforzar. Activando inhibidor. 10 segundos. Activamos dispositivo. Sí. Faltan 5 segundos. La verdad, que sí que ha pegado un lagazo ahí. Importante. Los atacantes han localizado una bomba. Preparando alarma. He puesto la puerta. Deja de estar. Cuidado que no te maten, Rocha. Ladronera. Dispositivo activado. Activando un inhibidor. ¿Túnel? Voy a ver. Túnel de tierra, ¿eh? Sí, entonces guardándome ahí. Buena rocha. ¿Dónde? Cocina. Tía. Ah, me mató. ¿Dónde? Cocina. Ahí sí. ¿Cómo me ha dado ahora? Detectado. Oro 2. Solo está vivo uno de los atacantes. Nivel oro 2.
¿Sabéis dónde está? Voy para abajo, Tony, contigo. No, pues no voy contigo abajo. Vamos a campearle, chavales, somos 4 para 1. Igual. Digo, detrás mío. ¿Pues dime tú dónde está? Arriba. Está arriba. ¿Esto está sin reforzar? Vale, que no hay más. El trampilla de cocina. Aguanta, aguanta, aguanta que salte. Aguanta que está muy chocado. Aguanta que salte, Tony. Hostia, Rosen, aguanta, tío. Aguántate. Rosen llevaba aguantando ahí esperando que saliera. Ah, qué broma, cabrón. Que el Rosen estaba bien. El Rosen tiene un número de fuera. Yo lo digo, cachante. Me da igual. Bueno, ¿tú qué nivel eres? Latino, ¿no? O algo así. Diamante en bruto. No, como ya todo el mundo, tío. Últimamente todos los que veo tienen platino. Digo, hostia. Bueno, no, ¿visteis la ronda en la que Diego se cogió Caveira? Qué buena fue, Pero platino. 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 Platino, Diego, ¿qué puedes ayudar sin rango? A Tony o a mí a abrir con la granada? Pero te queda poco, te quedan 4 niveles. No me da tiempo a coger la Cali. Dale. No creo. Ni al Thatcher. Pensé que el Thatcher estaba vetado. Joder. Debe usar el dron para localizar una bomba. We need to locate the bomb. ¿El micrófono? No sé cómo hay subirlo. Vigiler. La verdad, a ver. ¿Está en dinero, no? ¿O qué? Está a tope. No, está abajo. No. Dinero no está. Abajo. ¿Ahora mejor? ¿Por qué? ¿Qué has dicho? Estaba pensando, lo que pasa es que, claro, es el de estos que tiene brazos. Es que tiene brazos. El juego le he bajado un poco, no sé si se escuchará ahora igual que antes. Es que no puedo hablar mucho, mucho más fuerte. El vigil abrió el techo de cocina, cuidado, Techo de cocina abierto. ¿Cómo que me han detectado? Claro, tío, es que ahora no puedo. No puedo hablar muy bien. ¿Cómo rocha? Fuerte, si no me. ¿Dónde estaban? Que no me he dado cuenta, tío. ¿Alguien ve por qué? Ah, aquí en garaje, vigil. No, eso está ahí, cabrón. ¿Dónde está? ¿Arriba, abajo? No, que tengo yo sedas. No está, arriba no está. Abajo. Bueno, abajo. Buena esa. Ahí. ¿Dónde? Dentro, en el garaje. No, decía Tony. ¿Sí, en garaje? Creo que sí. Creo que se ha tirado. Juraría que se ha tirado, espérate, te lo digo. Que. Vamos a ver. Lo escucho por aquí. Soy yo, el fotógrafo soy yo ahora. No, lo escucho. Está aquí, vale. Vale, está apuntando al aquí, escalero. ¿Aquí dónde? Está aquí. No, dicho eso. Bomba localizada. Rocha, me pone mirar. Está malo aquí, justo. En un punto. ¿Sigue de espaldas? Sí. Está bueno, es que no sé dónde estás tú. Está apuntando a Tony, vale. Vale, esto ya está abierto, así que. Escucho a alguien detrás mía, ¿no? ¡Ay! Puerta.
Pues sí. ¡Ey! Lo has visto todo, Alberto, ¿no? El bandit, he visto. Sí. El Jagger. Está donde me han matado. Están por los dos lados. Cago en 10. Más suerte. Arriba no veo. Ah, sí, sí. Ahora lo veo. Buena, vale, pues el bandit está aquí, 15 segundos. Baja, baja, está bien. Solo queda un agente del equipo. A la derecha, aliado. Alberto. A la derecha. Pero ten cuidado porque hay otro en inglés, en capilla. Faltan 5 segundos. Ah. Qué putada. Tiempo agotado. Ay, Dios. Ay, tío. Está bien, está bien. A lo menos lo he intentado. Pasa que era bastante jodido. No, no me da tiempo a matar así, a plantar. Le di al cuadrón a matarle en la cabeza, pero no. Bueno, me ahora van a ir arriba, ahora sí. ¿Quién ha cogido Thatcher? Trae, déjamele de Diego, cógete tú que quieras. Cojo yo para romper. No sé cuál cogerme tú. No, ¿quién se la hace? ¿Qué lleva cargas? ¿Quién se la hace? Se la hace y lleva cargas. La Ivana también lleva. La hace mola. la hace mola. Mola más. Así ganamos esta, tío. Con la pistola, silencio. ¿Cómo que sin querer? ¿Y sin querer mató? Sí, sí, pero que no. Que disparó. Pues a mí me ha matado uno sin querer con la pistola silenciada, ¿eh? Qué nombre, qué hombre. Tío, no me he quedado en plan. que mira a los otros, ¿sabes? Me ha dicho. Como he dicho eso, digo. Digo, a ver si está en el otro equipo. Ah, vale, vale, ahora sí, ahora sí. Pues complicado, ¿eh? Bueno, esas te salen. Debemos localizar una igual bomba. Que te expulsen en una partida de igualada y te metan en otra. Eso es igual. Es igual. Joder, están en dinero aquí. Cabeira. Cabeira en el bar va a hacer respawn, creo, ¿eh? Atención, el dron ha localizado una bomba. Diez segundos. No refuerzan, ¿eh? 5 segundos y fuera. Bomba localizada. No refuerzan, es que me ha llevado y desactívenla. ¿De dónde? ¿En serio, tío? No. ¿De dónde la discoteca? Es lo bueno de este juego, que le da la cabeza ahí. Pero me ha dado. Lo puedes matar. 62 de vida y no me ha dado. Increíble este juego, tío. Ahí, Kalkan, cuidado, Claro, tengo como uno. Estoy acostumbrado a llevar las armas con silenciador, tío. Aquí está roto. Hostia, tengo yo el sedas. No, toma. Chavales, toma racha. Voy, no queréis que rompa. Me da voy. La puta. Voy a romper. La secuencia del Selma. Vale, la cabina está aquí. Buah, casi mato al Rosendo, tú. Buah. No, casi lo mato. Buah, cómo ha matado, tío. Pero. No sé cómo la puedo herir, Diego, tienes a Rosendo, cabrón. Calla, Rosendo. Tiene mucha suerte. Sí, callaros, cura el puto Rocha que le tienes al lado. ¿Dónde va? Ya da igual, ya estoy yendo yo. Si estoy dentro, tío, no puedo salir. El equipo se pone nervioso. Vamos, estoy dentro. El Sedax está en nuestras manos. Hostia. Es que. Seguro que ha hecho culpa mía, por decirte de curas.
¿Cómo salí de ahí? A ver. Esto es normal aquí, mono. Me salió a todos, sí, ahí, sí. Siempre estamos igual. Vamos a reventar algún tímpano. Va para ti, va para ti. Solo queda un agente del equipo aliado. Faltan 5 segundos. Los chaval. Aliados han sido eliminados. Buah, que nos queda. Nos queda una ronda. Qué mal lo estoy haciendo. No, si hay que perderla. Hay que. Está claro que hay que perder la puta partida. Para apoyar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que ir ganando una partida 3-0 y luego que nos remonte. Bueno, también tendremos algo de culpa. Es que vamos 3-0 y ya parece que hemos ganado. Ya cada uno va por su lado, solísimos cada uno. El Rocha se ha tirado 3 horas ahí tirado en el suelo, ¿sabes? Y he tenido que ir yo, que he sido el que más lejos estaba. ¿Y yo cómo salí de ahí? Que no podía salir, Alberto. ¿Por dónde salí? Qué vale. Que no tengo ni abierto una ventana ni nada. ¿Cómo iba a salir a reanimar todo dentro? Es que ya está, tú sigue con tu jugadita y mente. Estás contando. Y se pone a echar los bloques cuando está rodeado de peña el tío. Me cago en Dios. No. Madre mía, la escena matrimonial de esta. Ay. ¿Qué tal GTA, Rosy? A ver, es que si no hay salseo, esto es muy aburrido. Debemos localizar una bomba. Vale. Eso es lo que da la vida, ¿no? El gimnasio. Sí. ¿Gimnasio? El dron ha encontrado una bomba. Me va el tipo. No me dejo marcar. No. Inserción en 10 segundos. Vamos a ver. 5 segundos. Voy a abrir directo. Respawn. Van a tirar una vaquilla afuera. Bomba respawn. Vayan a su posición y desactívenla. ¿Sabéis que hay cadeira? Pues capaz. Será la que falte. Abro ya allí. ¡Hala! Me cago. ¿Cómo se nota que no cojo yo este muñeco nunca? ¿Dónde lo he tirado? Me hace falta. Es que. No, hay algo ahí, eh. Hay un mute. Hay un mute. ¡Pulso EM! Mira dónde he tirado la carga. ¡Hostia! Cabrón. No, pero yo qué he hecho. Ver, ¿qué? Y encima no rompe. Pero espérate, que yo lo he tirado antes que tú. Sí, a ver ahora quién rompe ahí. Ey, se me ha quedado. Yo no tengo culpa. Buah. Tira, si es que vas a romper una mierda. No te quedas cargas, Tony. Tira otro, Tony. Joder. Venga, mete tú ahora los pies ahí, por culo. Mierda, estaba con un puto agujero en la pared. Me cago en Dios. Estás de coño, tío. Hijos de puta, puto rastro. Cada uno toca ahí. Reponiendo cargador. Disparando a un décimo. Pero yo no sé de dónde me detectan, tío. Sí, muchas veces están juntos y. Pero, si entras por la trampilla. Ten cuidado. Suele dar porque también. Me están detectando, tío. Estoy yo cubriendo el pasillo. A más de uno. Esta gente, vale. Está muy alterado el equipo. El equipo está. Ahora mismo un poco está alterado. Tirado. Y en serio no lo remata. Hay uno tirado allí.
Se habrán curado. Cuidado, cuidado. Tengo que recargar. ¿De dónde te dice la barrosa? ¿Tienes la cruz esa? ¿Tienes la cruz esa? ¿Puedes entrar al pasillo a derecha? He cubierto yo el pasillo, no, no. Buena. Dios, espérate, cuidado, está en mal. Roche, entra el escalón por ahí. He tirado uno. Bueno, plantar si podéis, está con Roche. Venga, venga. Plantar. Cuidado la trampilla, cuidado la trampilla. Echarme de bomba iniciada, proteja de este rato. Tienes 4 balas. Menos mal que no ha venido para ti, Rosy. Si no, con 4 balas o le das la cabeza. Me sobra, muchacho. ¿Cómo ha muerto? Que aproveche, mono. ¿Cómo ha muerto? Se han rendido, tío. Aproveche, tío. No, a una explosión. Ha tenido una explosión. Se han rendido, si me pone victoria por rendición. ¿Qué eres de...? Mira, lo que no es como marca 3-2. ¿De América del Sur? Que mi pantalla son una explosión justo cuando eso, por eso... ¡Oro 2! ¡Hija! Te lo has ganado, sí que sí. Yo tengo... Oro 2 todavía, creo, ¿no? A ver. Sí. Me queda... Creo que gano otra y me meto en oro 1. Que patama entonces, ¿no? ¿Qué? Mejor. Venga, buenas sí, noches, chavales. Mejor. Ya la hora que es. Chao, chao. Buenas noches. Madre mía. Qué desbancada. Sí, es buena. Es bueno acostarse, que mañana hay que madrugar. Bueno, hasta luego. Hasta luego, chavales. Buenas noches a todos. O buenos días, depende de dónde estéis. Hasta luego.